Gracias, amigos de YouTube. Aquí, como siempre, David Ruiz, para informarle, para comentar con ustedes los acontecimientos. Hoy vamos a hablar de un tema internacional que ha llamado mucho la atención, y es la penetración que hizo un grupo de activistas del presidente Donald Trump al Capitolio de los Estados Unidos para impedir que el Congreso de ese país declarara como ganador a Joe Biden, que finalmente fue declarado como ganador, pero ya hubo que esperar la madrugada de ese día, el miércoles, para que se pudiera concretar dicho acto, ya que el vandalismo con el que actuaron los protestantes enviado por Donald Trump, según informaciones que destacan medios internacionales, fue de tal manera que invadieron todas las áreas. Inclusive se habla de 4 fallecidos y una cantidad indeterminada de heridos, inclusive gente de la policía que cuidaba el Capitolio. Esto ha provocado que el jefe de la policía que estaba a cargo del Capitolio dimitiera de su cargo, y que Donald Trump se haya comprometido a un traspaso de mando pacífico, discurso que había sido muy, muy, muy distanciado de esa posición en los últimos meses. Ya Donald Trump se ha comprometido a eso, pero existe muchas peticiones, sobre todo de líderes republicanos y algunos demócratas también, de que se le dé un encamiento a Donald Trump y que éste pague de alguna manera, sea enjuiciado por estos actos. Bueno, hay 4 muertos, eso no lo podemos obviar. Hay una situación y lo que queremos analizar aquí, ¿qué ha provocado esa situación sea tan cruda? Y miren, ustedes saben que desde el gobierno de Donald Trump se ha llevado una política de cierta flexibilización, de crecimiento económico, a diferencia de los años de Obama, donde la economía se vio afectada por diferentes factores. Bueno, pues entonces esa ciudadanía que el gobierno de Donald Trump tuvo pendiente de ella, que le estuvo tomando en cuenta, ha sido recíproca. La discusión que hay allí, a diferencia de, por ejemplo, la protesta en la Plaza de la Bandera que se dio aquí en la República Dominicana, la discusión que hay allí no es porque a mí me vayan a dar un cargo. Ustedes han visto que todos los que estaban en la Plaza de la Bandera, muchos de ellos hemos visto ya cómo se han incorporado al tren gubernamental, porque andaban detrás de un bien personal, aunque en su momento hacían un reclamo para todo el país. Bueno, pues entonces allá no. Allá esa gente está yendo porque entiende que su situación de vida, que la situación de vida del país está mejor con Donald Trump, y creen que pueden hacer cambiar lo que el pueblo eligió en las urnas. Aunque hay evidencia de que hubo algo de fraude, pero esa evidencia no demuestra de que Donald Trump sin ese fraude hubiese podido ganar. Entonces, hay muchas cosas por las que el gobierno de Estados Unidos debe darle una explicación al mundo de cómo llegaron las cosas hasta ahí, porque si Estados Unidos es el ejemplo de naciones como esta, como llamó George Bush, creo que fue que se refirió, que parecían una república bananera, se estaban comportando como una república bananera, bueno, pues entonces, con más razón, compa y gallo, con más razón, como usted, que es el ejemplo del mundo, que usted, que el papá, el que llama la atención a todo el mundo, se está comportando de esta manera. Bueno, pues entonces, ya habrá momentos de subsanar,
de llevar tranquilidad al pueblo norteamericano, pero que al mismo tiempo se tomen las acciones para que eventos como esos que sucedieron el 6 de enero no vuelvan a ocurrir nunca jamás. Esa es la expresión de la caída de la hegemonía norteamericana como patrón de referencia mundial. Eso es lo que representan estos actos de ataque al Capitolio. Cuando usted ve que se dan situaciones que parecen la de... ¿Qué le dicen? Eso parece un ataque como la última protesta que hubo hacia el Palacio de Haití, donde hubo prácticamente el presidente hubo que sacarlo en parihuela. Eso parece como cuando a Hipólito tuvieron que sacarlo de la UAS. Y así por el estilo, usted comienza a buscar hechos ocurridos en Latinoamérica, en África, y no se compadecen con que gente haya entrado al Capitolio y oye, gente vestida como si fuera una fiesta de disfraces, gente que se sentó en sillones y puso los pies encima de la mesa de algunos escritorios, gente que brincaba por encima de paredes. Óyase, un desorden dentro del Capitolio de los Estados Unidos, algo nunca visto en la historia de ese país. Es algo que sobrepasa a los tiempos de la independencia norteamericana, que es una de las más viejas de América. Entonces, tiene que haber una aplicación, tienen que existir sanciones, vamos a decir, que con Donald Trump haya que buscar un punto de equilibrio para que Donald Trump la gente que le sigue no siga sintiéndose agredida, pero sí, con los que entraron ahí hay que establecer cómo murieron esas cuatro personas, quiénes son los responsables y por qué. Y aquí voy a repetir algo que han dicho algunas figuras, por qué la policía fue tan débil, tan poco eficiente contra ellos. Algunos argumentan que como eran blancos, nadie le atacó, que si hubiesen sido negros, lo masacran antes de llegar al Capitolio. Ahí lo dejo. Bueno, señores, reiterarle, yo soy David Ruiz, síganos en este canal de YouTube, denle a la campanita y, como no, me gustaría que dejen su comentario y qué creen de este y otro tema que hemos tratado aquí. Así que hasta la próxima.